Se han tocado 4 o 5 puntos. Uno, el tema de la dotación de medicamentos. Estamos cumpliendo nosotros como municipio. Y de acuerdo a la ley 475, hay 2 procesos de AMPE, LP, es un proceso grande. Están llegando los medicamentos y ya se está haciendo la distribución en forma gradual. Segundo, hemos tocado la reestructuración en cuanto a recursos humanos del Hospital Rubén Zelay, pero no nosotros, lo tiene que hacer la gestión clínica. Entonces le estamos dando trabajo al director para que haga una verdadera reingeniería en cuanto al manejo del recurso humano. Tercero, hemos despejado las dudas sobre algunas posturas de algunos médicos que decían de que había alguna muerte por falta de hilos de sutura. Nosotros nos estamos sometiendo que nos haga una auditoría financiera. Pero no solamente eso, estamos pidiendo una auditoría médica para que se haga ese tipo de estudio o auditoría a nivel regional, departamental y nacional. Que se ha llegado a un buen acuerdo, hay un compromiso también de darle una atención al Centro de Salud Las Delicias para hacer unas pequeñas refacciones. Creo que a través del diálogo, de la discusión, del debate, estamos llegando a soluciones y a entendimientos. Que el municipio y la Secretaría de Salud está cumpliendo con la población, de acuerdo a la ley 475.